Buenos días, amigos. Este día nos encontramos desde el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Comentarles que así está el ambiente después del anuncio que hizo el presidente acerca de que tenían puntos de abastecimiento de frutas y verduras. Esto con el fin para bajar los costos que últimamente se han incrementado en estos días en todos los mercados del país. Muchas personas este día se han abocado para venir a comprobar que los costos de las verduras y de las frutas está más económico. Nos vamos a acercar un momentito para ver cómo está el ambiente de las compras de las personas que fin a semana. Bueno, se hace presente Mágico TV, señores. Hola. El Salvador Drone, un saludo. Hola, mucho gusto. Estamos acá también, pues, reportando, aquí la tenemos. Hola, un saludo. Aprovechando, pues, si alguien, pues, no les conoce, hábleme sus redes. Ok, estamos como Mágico TV, tanto en las plataformas de YouTube, en Facebook y, por supuesto, en TikTok. Excelente, amigos. Ahí está la información. Tenemos que apoyar a todos los salvadoreños. ¿Cuál sería el de todos los Gracias. Hola, buenos días. Solo si nos regala un momento. No, gracias. Solo si ya realizo las compras, ¿qué le parece? Ya quiero salir. Hola, buenos días. ¿Usted ya realizó sus compras? Sí. ¿Qué le parecieron? Más 95 me amparan la libra. Una pequeñita, otra grandecita. ¿Usted no de a 60 o cuál es? Cinco libras pequeñas. Bueno, y así se encuentra la cola, esperando para ser atendidos y poder llevar sus verduras hasta su casa. Como se recordarán, hace unos días se incrementó un alza en el precio de las verduras. Nosotros fuimos a constatar al mercado central y llegaron hasta el precio de decir que un whisky estaba a 1.50 por unidad. Gracias.
5 libras pequeñas, ahí en la Hola, buenos días. Vemos que usted está en la fila. Coméntenos desde qué horas está acá. Hace 2 horas más o menos. ¿Y qué le parecen los precios que están dando acá? Bueno, están diciendo de que estaba, el gobierno dijo que a 60 centavos la papa, y ahora la está poniendo a 75 la chiquita y a 95 la grande. Entonces no sé cuáles son los precios, lo que dijo el gobierno o lo que ellos están disponiendo acá. ¿Esto le dijeron las personas de acá? Sí, ahorita. Entonces está bien ahí, vea. Entonces sí, qué hacer, y dijo el presidente Nayib que si no, pues se llamara. Al menos yo lo tengo a él ahí. ¿Cómo ve la advertencia que brindó el presidente acerca de los productores y vendedores de las frutas y verduras, que si aumentaban los precios, que se tuvieran las consecuencias? Pues yo lo veo bueno, porque yo he estado comprando tomates 3 por $1. De cebollas he estado comprando a 95 cada cebolla. Un chile a 75. Y en la colonia peor todavía, ¿verdad? Entonces acá yo he venido a comprar eso y es demasiado caro. La papa no compré porque allá en la colonia daban 3 papas por $2. Entonces para mí está bien. Después del aviso del presidente, ¿qué se espera ustedes como consumidores? Pues que acaten las órdenes, ¿verdad? Porque, y que no nos, ¿cómo digo? Vamos aquí entre nosotros mismos. Pues somos, y cada quien tiene su necesidad, cada quien. Entonces las personas, si les dicen que eso, es que acaten las órdenes, ¿verdad? Porque a ellos les están dando barato para que vendan barato, ¿verdad? Isabel de Aguilar. Solo un saco queda, dice. Vaya. La pequeña solo un saco. Hola, buenos días. Está a la espera de ser recibida y atendida para comprar sus papas. Pues sí, pero yo estoy viendo que allá adentro la gente la despachan y se van, y yo desde allá vengo haciendo cola y nunca llego. Se hace el nudo de gente, pero no llegamos. ¿Desde qué horas está acá? No, hombre, yo estoy aquí de como las 10. Sí, y por allá venía. ¿Y cuáles son los precios que rondan acá? Pues yo escuché por allí que dicen a 60 o no sé cómo, allí no le puedo explicar, porque no he comprado, es primerita vez que voy a comprar. ¿Cómo ve el anuncio del presidente que dijo de que le bajaran a los precios de las verduras y frutas a los vendedores? Pues allí no sé qué responderle, porque tanto como el vendedor tiene necesidad de ganar, porque
si ellos compran caro, tienen que vender a como compran, porque si se ponen a dar barato, entonces ¿qué es lo que van a ganar? Tanto como ellos, como nosotros tenemos necesidad, pues ellos también tienen necesidad. Ajá, entonces necesitan vender, pues. Ahora si uno haya algo que le han bajado, aunque sea 10 centavos, pues para uno es beneficio. Ajá. María Paulina López. Gracias. Moneda. ¿Cuánta moneda, jefe? Buenos días, no sé si nos permite un momento. ¿Qué le ha parecido los costos de la fruta? Muy bien. ¿Cómo se le han dado? Me las han dado más o menos bien el precio. Sí, está bien así. ¿Cómo le dieron las lichas? Me han dado como 40, que es por un dólar. ¿40 por un dólar? Ajá. Sí. ¿Y cómo ve el anuncio del presidente que le dijera a los productores de frutas y verduras que si no bajaban los costos, se atuvieran las consecuencias? Excelente, porque dice que hay veces que algunos se han ido muy arriba y tal vez con algunos precios que no conviene que lo suban. Y lo que él dijo está bueno, porque esto del dinero es escaso, pues, y así pues alcanzamos a comprar algo más o menos, ¿verdad? Sí, está muy bien entonces todo esto. En los últimos días, ¿usted cómo estaba comprando los vegetales, por ejemplo? Mire que las papas, allá por donde yo vivo, las comprábamos hasta, me decían que era, yo quiero una libra, decía yo, a 1.25, y tres papitas así bien chiquitas me daban. Y ahora veo que están de otro modo, así es que está más mejor ahorita. ¿Usted ya lleva sus vegetales de acá, del abastecimiento? Sí, ahorita las ando comprando, sí. Entonces, ¿ve de buena manera que hayan implementado estos puntos para que las personas... Sí, bien, ojalá que así se mantenga para estar así más o menos, ¿verdad? Bonito, está bonito. En eso está, le doy un 10 al presidente yo, porque está poniendo las pilas, pues, a viendo todo lo que sí lo favorece a nosotros de pobres, ¿verdad? Sí. Sofía Sánchez Palacio. Gracias. Hola, buenos días. ¿Será que me permite un momento? Dígame. Vemos que compró lichas. ¿Cómo se las dieron? 25 por un dólar. ¿Y cómo ve la medida de que el presidente haya anunciado de que a los productores que no bajen el precio de los vegetales y las frutas iban a ser sancionados? Yo pienso que todo lo que el gobierno haga en favor del pueblo, todo es bien recibido. Usted sabe de que estamos viviendo días difíciles, ¿verdad? Y con una ayudita que le den a uno de pueblo, pues es bien recibida, ¿verdad? ¿Cómo encontró los precios de los productos acá en este pues, punto? Mire, que no he comprado papas porque hay mucha gente, pero sí sé de que están bastante cómodos, ¿verdad? Por eso que decidí mejor comprar unas frutitas de estas, están más cómodas que allá adentro. En los últimos días, usted cuando iba al mercado, ¿cómo encontraba los productos? Mire, de que últimamente han estado bien caros, porque el whisky lo han estado dando a dólar. Los tipianes así chiquitillos, dos por un dólar, y estamos fregados por ese lado, pero ya con eso que el gobierno ha puesto nos da
poquito de respiración, ¿verdad? Porque ya es ayuda para nosotros, ¿verdad? Luis Martínez. Muchas gracias. ¿A quiénes se les ha olvidado? Bueno, la cola continúa para que puedan comprar la gente las papas. Permíteme un segundo, mi amor, solo. ¿Cómo es la libra? ¿Cuánto me falta? Faltan 3.50. ¿Le pongo los libros? A 95. ¿Y ustedes dónde vienen? Mira que están comprando por mayoreo. Aquí yo creo que esto es para ayudarle a la gente para que coma. No es para que vengan a comprar para vender. Entienda quién es para vender, señor. Póngale en el Facebook. Chelón, 5 libras. 5 libras de las pequeñas. 5. 5 y 2. Aparte, están en pequeño. Dos libras, ya. Faltan las 2 libras. No me decís. ¿Cuántas quieres? ¿De qué? ¿De las pequeñas? Dos de las pequeñas.
Bueno, y con estas imágenes nos dejamos. Recuerde que estamos en las diferentes plataformas, tanto en YouTube, en Facebook y en TikTok.